Hola, ¿cómo están? Feliz día. Hoy amanecimos bien contentos porque hace frío. No, bueno, sí hay que estar contentos porque hace frío también, ¿verdad? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar aquí y hacer una vez más clic a este humilde canal. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Hoy los saludo. Miren, me ando arreglando porque vamos de salidita. Hoy voy a ver si puedo ir a la celebración de la Virgen de Guadalupe. Acuérdense que yo les he dicho que soy devota de la Virgen de Guadalupe, así es de que hoy voy a ir a dar una visitadita. A ver si les puedo grabar un poco, porque ahí donde voy hacen danza y luego también hay mucha gente. Anda Fanny ahí golpeando, así de que si oyen ruido es Fanny. Así de que muchísimas gracias, les doy la bienvenida. Ojalá y que pueda ahorita grabarles un poquitito. Y si no, pues a ver si más adelantito cuando salga, porque hay mucha gente. Ya te van a abrir. Anda cerrando la puerta y luego la abre y luego después no. Me ando maquillando, vean. Me ando maquillando mi ceja un poquito y mis ojos nada más. Algo sencillito, porque no me gusta hacer como mucho maquillaje. Ya saben que yo no me maquillo mucho, no soy de maquillaje muchísimo. Es más, no me sé maquillar para que me entiendan. No me sé maquillar, así de que mi maquillaje es algo sencillito. Nada, nada del otro mundo, solo mis pestañas y mis cejas un poquito y eso es todo. Todo. Si no las veo ustedes es porque me estoy viendo a ver cómo estoy quedando. Vean, vean. ¿Se creen que no más yo? ¿Quién de ustedes tiene hijas que se maquillan junto con ustedes? Porque la mía sí, vean. Toda ella se maquilla junto conmigo, todo me tira. Así es de que muchísimas gracias, les doy la bienvenida al blog número 7. Ya, gracias a Dios, el número 7, bendito sea Dios, nos faltan pocos días para la Navidad, los nervios están de punta porque pues muchos van a viajar, muchos se van a reunir en casa, o se la van a pasar con familiares, así es de que díganme ustedes aquí quién va a viajar y a dónde, y de dónde me ven, si me ven por decir aquí en Houston, que yo vivo en Houston, y van a viajar a Las Vegas, a California, a la Florida, qué sé yo, háganmelo saber, o si viven en México y van a viajar a los Estados Unidos, o qué sé yo, dónde van a celebrar con su abuelita, su suegra, su tía, qué sé yo, díganme que yo quiero conocerlos también a ustedes, y yo les cuento que nosotros tenemos planeado aquí en casita, ojalá que Dios quiere que sí, y pues bueno, vamos a ver qué. Oigan, les doy las gracias, muchísimas gracias a todas las que le hicieron buenos deseos a mi hija en su cirugía. Estamos al pendiente de que la aseguranza pues le ayude a pagar su tratamiento, que ojalá y sí, porque sí le andan doliendo bastantito. Así de que muchísimas gracias, les doy las gracias a todos por sus buenos deseos. Mil bendiciones a ustedes también, los llene de salud, porque sin salud ya saben que no hay nada. Así de que vamos a comenzar nuestro blog del día de hoy. Ahorita me acabo de arreglar, las vuelvo a saludar y miren, la acabo de arreglar porque no se ha arreglado, ella se arregla solita. Vean, vean la cara. Ok, voy a terminar de arreglarme, ¿ok? Estoy lista. Miren, déjenme cierro aquí a mi baño. Ahorita pues voy a manejar. Y pues yo creo que ya las veo. Vean nada más cómo queda todo. Kimberly, vámonos. Fanny. Oigan, pero no le he cambiado el día. Miren, déjenles cambio el día a mi venadito para que lo vean que hoy es el vlog número 7. Ya listé a Fanny, vean. Ya estamos listas, ¿verdad? Andamos bien abrigados porque está haciendo mucho frío, ¿no? Déjenles cambio el venadito, obviamente. Déjense. Miren, aquí está el venadito. Ya es el blog número. Ay, Dios, lo tenía en el 6. Y es el número 7. ¡Yeah! Y pues bueno, para los que no se les olvide, nos falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 días para los... Ay no, estoy contando mal, miren. Falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ya, 17 días para Nochebuena y 18 días para Navidad. Cada día menos se acerca la Navidad. Así es de que ya hoy les cambié el número. Ya falta, es el blog número 7. Y pues bueno, vámonos pues, vámonos a misa por allá. Miren, miren qué bonito este carrito, cómo me gustó. Y bueno, pues vamos a ver dónde amaneció él. Miren, hoy ahí viene Kim. Ahí viene Kim detrás de mí bien abrigada. Hoy Elf amaneció aquí, miren. ¡Yay!
En la corona, en la puerta, nos está vigilando que nos portemos bien en la calle, ¿verdad, Fanny? Así que hoy amaneció Elf aquí en mi corona, a ver si se nota, sí, ahí está. Y bueno, pues ya, ya les dije el día, ya les dije cuántos días nos faltan, pues ahora sí ya me voy, vámonos. Vámonos. Me regresé por una bufanda, vean, porque sí está frío. Ay, ya no les enseñé mi outfit, déjense los enseño. Miren, no se mira mucho, pero me puse una bufanda roja, un suétercito blanco, mis botas porque está frío y un pantaloncito, no es negro, es azul, pero no sé por qué se mira negro aquí, yo creo por oscuro. Y pues sí, así es mi outfit del día de hoy y pues ya los dejo. Ya nos vamos. Vámonos. Ok. ¿Quién me falta? Vean, está un frío bien tremendo, a ver si aguantamos. Vámonos. Sí. Y se me hace que no, porque está lloviendo. A ver si aguantamos. Miren cómo va. Ok, vámonos. Miren, ya venimos al pan. Aquí. Ay, con tanto frío, pero ya ven, llegamos. Tráete una charola. Una charola. Bolillo. ¿Qué voy a agarrar? Bolillo, pan. Déjenme lo agarro porque hay mucha gente. Todo bien rico, ven. Galletas de Santa. Entre no hay a cuál llevarme. Voy a llevarme yo creo que este. Ay, no, está bien feo. Déjenme ver porque no hay. Me estoy riendo, le estoy platicando a Kimberly que ya no les pude grabar porque llegó la agua y no se agarró. Y en misa pues nomás llegamos a misa. Pero me estoy riendo porque les digo que el padre... Le digo, padre, échame mi bendición. Y me echó bastante agua en la cara. Y parece que le digo, si no me llovió afuera, me llovió. El padre me remojó. No quiere salir en mi vlog. Allá está, allá está el marido, vean. No. Yo sé pues porque nadie quiere salir en mi vlog. Miren, nos estamos haciendo cafecito de olla para el frío. Les platico que ya no pude grabarles allá porque estaba lloviendo y los matachines no pues no estaban bailando. A ver si el miércoles nomás me traje, vean, el tirenario de este día. Así que el miércoles chance vaya por el día. Pero ahorita, miren, voy a tomar mi café, que está frío. Todos llegamos con hambre. Bien. Para el frío. Estoy viendo que mi esposa viene y me ve platicando con ustedes. Yo estoy comiendo mi cafecito, vean. Ya no les enseñé. Con vasito y panecito, vean qué rico. En un platito navideño. Y bueno, para mis niños les compramos pizza, miren. Vean. Ellos pizza y yo panecito, que llegamos al pan, como ya les había dicho. Y pues mi café, que está bien calientito, vean. Para este bendito frío, vean qué rico está este pan. Súper delicioso. ¿Y qué creen? Que como buena mexicana que soy, me gusta hacer una quesadilla, vean. Con un curtido. Me hice una quesadilla porque no me alcanzó el panecito y me dio hambre. Déjenme los pongo aquí. Entonces me voy a hacer una quesadillita porque tengo mucha hambre. La tengo en el comal, por el amor a Dios. Llegué con un hambre terrible, pero pues bueno, ¿qué se va a hacer? Y un frío, pero sí. ¡Ay! Le cayó, ven. Miren, pero ya la acomodé y le eché el curtido porque se me cayó. Pero ven, ¡ay! Está bien caliente, pero le eché un curtidito adentro. Y ahorita me lo voy a acabar con mi cafecito. ¡Miami! Y con este frío seguro se van a estar bien ricos. Así que ahorita me la voy a ir a comer. Vean mi quesadillita, vean qué rico salió, vean. ¡Ah! ¡Yummy! Así que me la voy a comer ahorita por ustedes. Se los aseguro. Riquísimo. Bien bueno. Para este que está.
estamos mirando películas de Christmas, no nos queda de otra. Porque afuera está llueve y llueve y muchísimo frío. Así es de que vean. Nos vamos a aventar películas de Christmas. ¿Quién mira Christmas, películas movie Christmas estos tiempos cuando está lloviendo? Yo hago panecitos, hago de todo. Y pues no me queda de otra. Mirar tele.